Y lo Nada que conocemos ver, como yo siempre lo he presidente. dicho con mucha claridad, estoy tranquilo con lo que hice en su momento, tanto en salud como en el Congreso, me han dado la razón todas las autoridades habidas y por haber, dicen que lo que se ve no se juzga, también está ahí el trabajo, más bien había un entorno un poco complicado políticamente hablando y lo soy, soy muy franco con ustedes, pues había que buscarse la vida, había que trabajar, había que ganar dinero y lo que fui es a vender, a promover lo que sé hacer, que es política pública. Lo he hecho en Oaxaca, en Tlaxcala, en Veracruz, ahora mismo en Chihuahua, Camaro Campus. Ayer estuve en Durango con Esteban Villegas. He estado trabajando en varios estados, afortunadamente me ha ido bien. Hoy estamos desde la parte de iniciativa privada haciendo la parte que me toca, una parte en salud, una parte en educación, política social en general. ¿Lo consideras un autoexilio ¿No? por la situación que se vivía aquí en Puebla por el exgobernador Barbosa? Realmente no. Yo lo que lo considero fue una coyuntura. No buena como hubiera yo querido, con una coyuntura, hay que entender la circunstancia, hay que entender los tiempos, y más allá de lo acontecido con el exgobernador, ¿sí? Yo tenía planes de estar justamente en Puebla de vuelta, y lo digo con mucha claridad, justamente en las fechas en las cuales estoy de vuelta, ¿no? Tengo ya algunos meses trabajando más en el Estado, por una coyuntura de orden estrictamente empresarial. Y para ser franco, insisto, el primer evento público al que estoy asistiendo, y yo creo que de aquí en adelante me estarán viendo un La poco más. consideras Ahora una ya.